Colorines, el hada del arco iris es pequeñita como un gorrión. Es una hada traviesa y muy juguetona. Cuando llueve, dibuja con su varita mágica en el cielo ese precioso arco de 7 colores. Sí, el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil y violeta. Como es tan juguetona, se sube en el arco iris y se desliza para abajo como si fuera un tobogán. Ahora me deslizaré por el rojo y después me tiraré por el arco del color verde. De verano hubo una gran tormenta. El campo olía a hierba fresca y tras el chaparrón, cuando ya los rayos de sol cruzaban el cielo, el hada Colorines salió como siempre para pintar el arco iris. Muy cerca de allí vivía un niño llamado Juanito, que se asomó a la ventana y le dijo a su mamá: Mamá, ha dejado ya de llover. ¿Puedo salir con la vaca Gallarda al prado? Claro, Juanito. Vete al campo con Gallarda para que coma hierba fresquita. Gallarda era una vaca hermosísima que daba una leche muy rica, con mucha nata. Verás qué rica está ahora la hierba después de la lluvia. Te va a encantar. Mientras tanto, el hada Colorines jugaba en el arco iris. Se subía en todo lo alto y ¡yupi! Se resbalaba por el arco iris a toda velocidad. ¡Cómo se reía! ¡Qué bien se lo pasaba! Y justo donde terminaba el arco iris había un gran charco de lluvia. Y
¿Sabéis qué pasó? Pues que el hada colorines, jugando, se resbaló y se cayó de cabeza con varita y todo. ¡Ay! ¡Qué caída más tonta! ¡Uf! ¡Me moja la entera! ¡Ay! Bueno, me secaré con mi varita mágica. ¡Anda! Pero, ¿dónde está? ¡No la encuentro! ¿Dónde está la mi varita? ¡No la encuentro! ¿Dónde está la arrugante? A Lara Colorines se le había caído la varita que llevaba en la mano. ¿Y sabéis dónde? ¡Claro! ¡Al charco! Y ese charco tenía ahora los colores del arco iris. Colorines buscaba y buscaba la varita mágica, pero no la encontraba. Se tuvo que secar el pelo a pleno sol y cambió su vestido de estrellas y su sombrero de cucurucho. Mientras tanto, Gallarda, la vaca, comía hierba y tréboles muy cerca de allí. ¡Qué buenísima estaba la hierba! Pero, de repente, Gallarda vio un charco de agua que le llamó la atención. ¡Qué agua tan bonita! ¡Tiene colores! ¡Verde, amarillo, naranja, rojo! Y como había comido tanta hierba, Gallarda tenía mucha sed. Así que se bebió el agua del charco. Y Gallarda bebió y bebió hasta que toda el agua se zampó. Venga, Gallarda, que nos vamos a casa. Y cuando Juanito llegó a su granja, ordeñó a Gallarda. Y ¡sorpresa! La leche salía de colores y de sabores exquisitos. ¡Qué bueno! ¡Leche de sabores! Podremos hacer batidos de fresa, yogures de plátanos, helados de menta o de moras, quesos con sabor a naranja. ¡Qué rico! Y así, la noticia de que Gallarda la vaca daba leche de colores y sabores se extendió por todos los pueblos. Y todo el mundo quería comprar esos deliciosos helados y batidos y yogures. ¡Bien, qué de cosas! Los padres de Juanito, con tanto dinero, pudieron comprar más vacas.
Mientras tanto, el hada Colorines seguía buscando y buscando su varita mágica y llegó hasta el charco que ya estaba seco. ¡Pero! ¿Qué veo brillando en el fondo del charco? ¡Es mi varita! ¡Es mi varita! ¡Qué alegría! Me la voy a atar en la muñeca para que no se me pierda más. Pasó el tiempo, llegó el otoño y volvió a llover mucho. El hada Colorines